Hola, ¿cómo están? Aquí haciendo una escala. En La Marquesa, en nuestro camino al Moloya, en el Estado de México. Para quienes no conocen mucho, bueno, por Toluca, la capital de esta entidad, los invito a suscribirse a mi canal y oprimir la campanita de notificaciones. Quería yo referirme al asunto de la niña Fátima, el cual denota la descomposición de la sociedad de nuestro país, una situación grave, como decía un compañero en Morelia en el año 97, ya en PGR, la cosa está que arde. ¿A cuántos de nosotros no quisiéramos que existiera la pena de muerte en este tipo de asuntos? Tema pues que ya está superado. ¿Qué requiere hacer el gobierno, tanto federal o local, para inhibir esas conductas? Pero quiero referirme a un aspecto práctico. Cuando postulas y te enfrentas a este tipo de asuntos, es el caso que la Fiscalía General de Justicia del Estado de México se tuvo que ver en la necesidad de inventarle un cohecho a estas dos personas detenidas. ¿No hay una mecánica legal para hacer bien las cosas? Sí, el caso urgente. Ellos ya habían emprendido la huida. Es un delito grave porque ese vocablo se sigue ocupando para el tema del caso urgente. Es una orden que debe de emitir el Ministerio Público, fundada y motivada para ir a detener a una persona en ausencia de flagrancia, porque ustedes saben que la única manera legal de detener a una persona es con una orden de aprehensión. Cuando no se cuenta con esa orden de aprehensión, hay dos excepciones, la flagrancia y el caso urgente. El caso urgente en la Constitución tiene una disposición que hará responsable al Ministerio Público que lo aplique de manera infundada. Y eso genera mucho temor o miedo en los servidores públicos del país y especialmente en el Estado de México. Se los digo con conocimiento de causa. En 9 años casi que tengo postulando este nuevo sistema, no conozco un solo caso, o quizá uno nada más, de caso urgente. Pero sí conozco decenas de casos de cohecho contra la salud, portación de arma y ultrajes, que son los 4 tipos penales que ocupan las autoridades para poderte detener cuando te están investigando por otro delito. O sea, ¿será un mal necesario? No lo sé, pero no me voy a referir a eso ahorita. Y además la fiscalía a veces se siente amarrada de las manos con tantos tecnicismos. Me queda claro que está incontrolable la situación, y aunque no justifico esas prácticas, las comprendo. ¿Pero qué sucede con el caso urgente? En el caso urgente logras detener a la persona, pero no puedes, o no tienes, o el MP no tiene la facultad de retenerlo por 48 horas, a diferencia de la flagrancia. Así entonces tendrá que ponerlo a disposición del juez inmediatamente. Y ese es un problema, porque tiene que integrar la carpeta de investigación, y muchas veces 24 horas... o más bien en el momento de detención, pues no va a ser suficiente. Por eso habremos de proponer, como ciudadano común y corriente, pues una reforma en la que se le permita, en el caso urgente, tener retenida a la persona hasta por 24 horas y evitar esas prácticas nocivas de inventar los delitos. El tema de Fátima, insisto, es reprobable, es inconcebible. Y pues la pena mínima fluctúa entre los 80 años de prisión. Pero más el tema de la aparente violación o posible violación, pues ya se convierte de facto en una cadena perpetua. Debe la sociedad también, los padres, las escuelas, poner atención, inculcar valores, regresar la materia de civismo desde la niñez y desde la casa y desde la escuela. Procurar
formar gente de bien, el gobierno hacer su tarea, un mecanismo de prevención, etcétera. Ese es otro tema. El tema del caso urgente es el que quería comentar. Recuerden oprimir la campanita de notificaciones. Hasta la próxima.